Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales al top 5 mejores armas de Modern Warfare 3, un vídeo que hacía ya mucho tiempo tenía que apuntado, que tenía ya los vídeos y todo ese rollo y todavía no lo había hecho, madre mía, y muchos de vosotros aún a día de hoy, a 20, a 2020, por Dios, de mayo, perdón. Me preguntáis que cuáles son las mejores armas, chicos, para jugar a Call of Duty Modern Warfare 3. Sin que nada, chavales, empezamos con este top 5 mejores armas de Call of Duty Modern Warfare 3. Bueno, chicos, pues como siempre, empezamos de abajo arriba, de dando lo bronce, lo malo, a llegar al oro. Empezamos con este top 5, con este top 5 mejores armas de Call of Duty Modern Warfare 3, llamado la PP90. He de decir, chicos, he de decir que me ha costado bastante decidirme sobre este top 5. ¿Por qué? Porque entre los subfusiles que hay y los fusiles de asalto, me quedo con mejor con los subfusiles, la verdad. Pero con este subfusil en cambio, ¿vale? Porque estaba dudando entre la UMP45 y la PP90. Ya sabéis que este arma es, bueno, pues la que se recarga como un paquete de filipino, más o menos, para que me entendáis. Vale, así que nada, chavales, subfusil, ya sabéis, totalmente automático, muy preciso, la verdad. Una mira metálica que es bastante complicada al principio, pero luego se acostumbra y te adaptas muy rápido a ella. Y bueno, qué decir, chavales, tiene cargadores ampliados que se ponen muy top. Este accesorio de cargador ampliado es muy bueno. Y tiene también otra cosita que me gusta mucho, ese fuego rápido, porque es que destroza con fuego rápido. No puedo decir mucho, chavales, creo que tiene, si no me recuerdo mal, 30 balas en el cargador. He de decir que es un subfusil bastante, bastante bueno. Me gusta mucho cómo se controla desde la cadera. Y si le pones silenciador, se controlará muchísimo más desde la cadera, chavales. Así que no hay mucho que decir sobre este arma, porque supongo que ya todo el mundo la conoceréis, pero yo aquí pongo este top 5 con los PP90. Así que chavales, pasamos al top número 4. Bueno, chicos, medalla de bronce para otro fusil de asalto. Pero hubo otro fusil de asalto en Modern Warfare 3. Sí, chicos, otro fusil de asalto en Modern Warfare 3. Es una locura, la verdad. Pero en este caso se la lleva y con mucha,
mucha ventaja, la verdad, de los demás. Estamos hablando, chavales, de la SCAR L. Ya sabéis que en este juego, en la saga Modern Warfare y en los demás Call of Duty, este arma se ve mucho. Se ve la SCAR H en Modern Warfare 2, que es un arma muy top, he de decirlo. También está la SCAR H en Black Ops 2, que es una de las mejores armas en Call of Duty Black Ops 2. También está la SCAR H también en Modern Warfare, en este Call of Duty actualmente. Y bueno, ¿qué decir? Bueno, pues obviamente este arma tiene que estar obligatoriamente en este top 5 mejores armas de Modern Warfare 3. Es decir, que este arma, bueno, pues tiene un cargador más extensible que, obviamente, hablando sobre el Modern Warfare 2, tiene una comparación esa, esta es la SCAR L. Supongo que la diferencia será esa, digo yo, el tema del cargador. Entonces son 30 balas y en el cargador de la SCAR H de Modern Warfare 2 son 20 balas, si no me equivoco. El daño, bastante bueno, es decirlo, precisa, muy precisa, la verdad, no hace falta ninguna mira telescópica, ni punto rojo, ni mierda de eso, simplemente... Lo que le pongo yo es silenciador y quizás le pongo cargador ampliado y listo. Esto va fantadubidubida, chavales, este arma. Me he sacado muchas mojas con este arma porque es que tiene una precisión muy buena. Va de cadera muy bien. A corta distancia va también perfecto. Si es que lo tiene todo este arma, tío. Pero es que lo tiene de verdad todo, todito, todo. Madre mía, es que lo tiene todo, todito, todo, chavales. Así que nada, no puedo decir mucho de este arma porque supongo también ya a día de hoy sabréis cómo es este arma. Sabéis utilizarla. Y nada, chavales, medalla de bronce para las SCAR L porque se lo merece de verdad, chavales. Así que nada, pasamos al siguiente top, pasamos a la medalla de plata, pasamos, let's go. Bueno, chavales, medalla de plata aquí, entre la medalla de bronce y la medalla de plata, aquí entra todo, ¿vale? Aquí hay una pelea entre la comunidad de Modern Warfare 3 de qué arma es la mejor, qué arma se merece está en el top 1 y cuál se merece la top 2. Supongo que ya sabéis cuáles las dos mejores armas de este juego. No hay que ser científico ni ingeniero de la NASA, ¿vale? En este caso la he comparado, ¿vale? Lo he comparado mucho, he estado pensándolo mucho, he estado jugando muchas partidas en diversos mapas, distintos mapas, ¿vale? Y me he decantado, chavales, para la medalla de plata. Para la ACR 6.8. Pero, búho, ¿cómo puedes poner la ACR en el top 2 si es la mejor, el mejor fusil de asalto? Chavales, tranquilo. A ver, este arma no le hace falta punto rojo. La mira metálica es increíblemente buena. Si quieres ponerle punto rojo, pónselo. En el competitivo de Modern Warfare 3 lo había, ¿vale? Porque no podías poner el silenciador ni mierda de esa. Un cargador normal, bueno. El daño, buenísimo. Desde cadera, también muy bueno, la verdad. Pero no tan bueno como, por ejemplo, la del Top 1. Ya va viendo cositas ahí. Este arma, chavales, la movilidad, obviamente, al ser fusil de asalto, tiene una pequeña desventaja referente al Top 1. La movilidad, te mueves más rápido con la del Top 1 que con la del Top 2. Está clarísimo. Y bueno, chavales, la ACR supongo que ya... Es que no puedo hablar mucho de ella porque es que, ya sabéis, esta arma es muy buena, la verdad. Es buenísima, me encanta. Me he sacado moas con ella a pares. Habéis visto, supongo, que vídeos con la ACR 6.8 a pares. Por cierto, tenéis un Road to Gold de Modern Warfare 3 con la ACR 6.8 por arriba, os la dejaré en una etiqueta o algo para que le echéis un vistazo porque es que merece mucho la pena, la verdad. Un Road to Gold muy top, la verdad. Así que nada, chavales, esta es mi opinión. Me gustaría que me dijese después al final del vídeo que comentáis, qué opináis sobre esto, pero bueno. Vale, chavales, nada, pasamos al top 1, pasamos a la medalla de oro, pasamos al podio, pasamos al Olimpo de los dioses griegos. Así que nada, pasamos al top número 1. Bueno, chicos, top número 1, medalla de oro en el Olimpo de los dioses de Modern Warfare 3. Supongo que sabréis cuál es. Un subfusil llamado MP7. Que desde que salió el MP7 aquí en Modern Warfare 3, han ido apareciendo en los siguientes Call of Duty. Black Ops 2 salió el MP7. Un subfusil que nada tiene que ver con este subfusil, he de decirlo. Nada de nada de nada. También ha aparecido en este Modern Warfare también, he de decirlo. Y bueno, ¿qué hablar, chavales? Un subfusil que tiene el alcance de un fusil de asalto. No tiene retroceso.
Va muy bien de cadera. Tienes mucha movilidad con respecto a un fusil de asalto. Va bien para largas, medias y cortas distancias. Un cargador que va súper bien, con 30 balas. E incluso puedes poner un cargador ampliado que tiene más balas aún y se puede convertir en una P90. Si le pones silenciador, va perfectísimamente. Un daño normal y corriente, pero a su vez tiene una cadencia muy buena que hace que tenga mucho más daño, en teoría. Sino que como expulso más balas, pues al expulsar más balas te va a hacer más daño más rápidamente. Es ahí la cuestión y la psicología, si te das cuenta. ¿Vale? Así que chavales, nada, la MP7 me he decantado por ella para el top 1. Supongo que muchos de vosotros estaréis criticándome, pero ¿cómo puedes poner la MP7 top 1? Chavales, esta es mi opinión. He jugado muchas veces, tengo ya muchos días jugado en Modern Warfare 3. He comparado, he seguido actualmente jugando con MP7, con una CR para saber qué arma poner en el top 1. Esta es la mayor decisión que me ha costado a mí en Modern Warfare 3, es decirlo. Así que nada, chavales, yo aquí he terminado por mi parte. Espero que os haya gustado. Por supuestísimo, me encantaría saber vuestra opinión, que me comentéis en la caja de comentarios, viva la redundancia, abajo, que me digáis vuestro top 3, top 5 mejores armas de Call of Duty Modern Warfare 3. Y si os ha gustado este Modern Warfare 3, este top 5, perdón, pues que le dejéis un auténtico like. Suscríbete si no estás suscrito, eso es importantísimo para no perderte ningún vídeo, porque si te has quedado viendo este vídeo, significa que te ha gustado. Y si te ha gustado, es que te gusta mi canal. Y si te ha gustado mi canal, te gustan mis vídeos seguramente. Le puedes dar un like, comparte mi canal a tus amiguetes, que seguramente les va a gustar. Si te gusta a ti, te le va a gustar también a tus colegas. Y nada, chicos, hagamos que esta familia crezca, que el Team Búho siga creciendo. Y nada, chicos, nos vemos por supuesto en el próximo vídeo. Adiós.